Pues Michelle y Brands, el ex Koff contra la Ana. Ay, pinche pollo. Sí. A ver si Ana tiene otra oportunidad, güey. Tiene otra oportunidad, digo, el espectro, pues por cuestiones de trabajo extremas de diciembre no puede participar, así que Ana entró en su lugar. Esperamos todos estos fanservice, Michelle y Brands, todos querían ver a Ana dentro del torneo, entonces pues ahí está, ¿no? Vamos a darle quebradita. Que le banea a Nadine, güey. Ahora le va a animar. En la historia 4, güey. Yo creo que Lana todavía ni pasa la pelea, güey. Y le banea a Nadine, güey. Por si dice o por no, quién sabe, ¿no? Chingue su madre, no me dejo confiar, ¿no? Pues a ver qué show, a ver qué sigue. Aquí como va la Ana, me gustaría que ahí que tuviera la Aro, güey. La Aro, güey, estaría muy buena ahí, ¿eh? Por parte de Ana. La neta, el primer baneo hacia el Esco, güey, se hubiera quitado de una la Meru, güey, la neta, güey. Sí, no sé. Mucho antes de que ya. Es más, yo, el Esco ni tiene la Lermia, güey. ¿Quién baneó a Nadine, güey? ¿La Ana? No. ¿Ah, sí? ¿A lo mejor? Sí, no. Ok, sí. Yo creo que Ana baneó a Nadine. Y la Nadine la baneó a Ana, ¿no? Simón, sí, creo que fue al revés. Sí, pero... cierto. Bueno. Digo, pues... ¿Qué dice el ex-co, güey? Si le funciona al Hansel, ¿por qué a mí no, güey? Y la Iseria. Está buscando. Ahí está. Si le funcionó al Hansel, ¿por qué a mí no? Dijo el Santi. La Ana tomándose su tiempo. Pero de entrada yo siento que hay que banear esa Iseria, ¿no? O la Mercedes. No, la Iseria, ¿no? El Ran, güey. Si ganas, gana el primer turno, ¿no? Yo digo que con Iseria porque... Bueno, también Ran ganas primer turno, ¿no? No creo que haya estado mal, ¿eh? Porque... Si dejabas a la Iseria y la Meru se volvía loca... iba a activar Iseria y pues iba a poner las bombas. Aparte el Scope lleva dos TPs de oscuridad, güey. Ana lleva dos de luz, güey. Y una de ellas, la del Little Queen Charlotte. Especialmente para tronarse las Rabbids. Pues era el XCOM de una, güey. De una dijo, vamos a tirar la ulti. Y le pegó a la Landy. Pues aquí yo creo que te ablandas a la Rabi, ¿no? ¿Sale? A la Rabi, sí, güey. Sí, te ablandas a la Rabi y ya con el Ramiro la rematas, güey. Y te la juegas con la Mary. Chingo mi madre y mejor me voy con... No, pues que era ablandar a la Gabi, güey. Porque de qué te sirve matar a la Meru, güey. Si tienes. La Rabi la va a revivir. Pues. La Rabi la va a. ¡Hala! ¡Pinche putazote, güey! No, esa Landia se fue, güey. O sea, ablanda la Rabi. ¿De qué te sirve matar a la Meru si te va a revivir matándote ya sea a Landy o a la LQC? Pues cualquier cosa, menos a la Meru, güey. No, pues ahí le va a revivir, güey, le va a dar un turno extra a la Meru, güey. Y es más, güey, le va a pegar a la LQC, güey. Pues ya está, ya la Landy ya está tirando. Ni pedo. Lanji no kachi o miseru ni. Pero se me vi bien, güey.
Aquí la Vivian se tendría que mamar mucho, pero la veo muy difícil. No. Ya se le va la inmunidad, güey. Se le va la inmunidad y ya la Meru, güey, ya la puede sellar, güey. También, güey, y ahora sí en no. El 7 épico, güey. El 7 épico dando la cara. El 7 épico después de tremendas putas. Después de ser el costal, güey. Después de ser el costal, aprendió, güey. Ay, pinche exco, güey. Ya se acabó. Ana, tienes que banearle a esa Meru, Ana. Tienes que banearle a esa Meru. La neta. Ana, tú también tienes a la Rabi. Quítase la hija mía, por favor. Quítale la Meru. Usa la Rabi. Ya no hay counter directo, güey, ya la Din ya está baneada, güey. Exactamente. Vamos a ver si Ana puede mentalizarse un poquito más. Ahorita pues ya. A lo mejor está usando este tiempo para pensar, mi chale, ¿sí? Ya se lo lleva la chingada. Ana-chan, banéale esa Meru, Ana-chan, banéala esa Meru, no te metas en broncas. Vamos a ver, güey. No te metas en broncas, Ana-chan. Pues la Meru, ¿no? Es la Meru y escoges a la. A la Rabi. A la Rabi sin nada. Ah, va. Ok. Baneó a la Rabi y la Ana, güey. Ok, pero pues. Si la MLM es buena contra la Rabi, güey. ¿Qué sentido tiene banearla, güey? No, sí, va a matar un coraje. Tienes a la Little Queen Charlotte, güey. No puede ser, güey, no puede ser. ¿Quién te hizo más daño la última vez, Ana? La Meru. Bueno, ahí va la Ana con la Javiña. El Exo sí tiene. Sí, es que el Exo sí tiene como defenderse. ¿Cuántas putidas le hemos dado, Javiña? Ya tuvo que haber aprendido de todas las putidas que le hemos dado al Exo, güey. El 7 épicos. El cuántas copas tenéis, dice, güey. Pinche esta, jate mamada. Pues si escoge la Zenny y el Exkov, la Ana tiene que escoger a Politis de huevo. Politis, hija mía, Politis. ¿Milim? ¿Milim? Politis. Politis. Una Politis y baneas lo último, Ana. Bueno, el Esbarro se tiene que ir, ¿no, Michelle Brands? El Esbarro se tiene que ir, güey. Si uno no lo va a dejar jugar, güey. Nomás se va a comer los mocos, güey. Tiene que agarrar a la Politis, güey. ¿Qué no sé qué tanto se la pensó, güey. Aquí el Exco va a ganar a la Ren, güey. Ya lo conozco. Se lo juegas en la Rem, güey, pero tienes que banear al pinche Eduardo. Pues aquí te la vas a tener que jugar, sí, con la Rem. Y tienes que banear al Eduardo de huevo, si no, no te va a poder jugar. Todas las bombas sobre Rem, la matas
Yo creo que se llama Michelle Brown, ¿eh? Ah, pero sigue yendo primero allá, ¿no? Creo que sí. Y no hay tanta bronca con la Angélica porque está Politis, que va a activarse a Politis, va a activarse a Liseria. Tiene 4 almas mi Charlie Brown. Todo a Ren mi Charlie Brown. Esa monita no puede estar en el campo ahorita. Una, ahí te llevo una, wey. Vamos a ver, otra Ana, bombita. Ana, otra bomba, Ana. ¡Oh, no! Ya van dos, no, ok. Ya con... Necesita una tercera bombita, güey. Con una tercera bomba, güey, ya, güey. Ahorita ya tiene que aventar la ulti. La Angélica le va a limpiar una bomba y le va a quedar la otra. Y si tenemos suerte, le pone otra bomba, ¿no, güey? Por el área de la Politis, güey. Ahí está. Ahí. Le cae. Sí, le cayó. ¡Ay, güey! ¡No! Sí se arma, Michelle, sí se arma, güey. Sí se arma. Vámonos, güey. A mimir, güey. ¿Lo va a estar o no? Sí se arma. Aquí yo creo que tienes ya terminada la Angélica, ¿no, Michelle Brown? Sí, ya, güey. ¿Qué más almas? Bueno, sí, de hecho sí puedes quemar almas y avienta la última para dejarlo cegantes a todos. Y el imbufable a la Senia. Sí, güey. Venga, Ana. La sumió, pero era la Angélica, ¿no, Michelle Brown? Para quitarle el skill del Fire y con la última te la llevamos. A la Angélica, ¿no, Michelle? A la Angélica. ¿De su puta madre con cuánto se quedó, Michelle? La termina la Angélica y ya, ¿no? ¿Listo? Llévate a la Angélica, hija mía, llévate a la Angélica. Ese error. Con efecto. Ahí está. Ya con eso ya se acaba y luego la Meru activa todo, ¿no? Y durmió a la Politis, güey. Ya se van a limpiar la caquita, güey. Ulti, güey, y ya los ablanda para que la... Con un área de la Meru ya te los va. Ya, quítate esa Angélica. Ya, demasiado tarde ya, mi cara. Mira, aquí... Demasiado tarde, ya hizo todo el daño. Mira, le tiene que poner una bomba a la Mercedes, güey. Pinche 15. Pobre, el RNG no quiere la Ana, güey. O también acá no le va a hacer la Nada, Karina. Casi corta. Yo creo que hay. Sí, güey, pues. Oh, ya. Ya, güey, ya estuvo, ya está allí y esto me está pedo, güey. Sí, ya, una ulti de la Meru. Y se acabó el asunto. Oh,
No, ya muy tarde, güey. Muy tarde. Muy tarde. Este juego era de Ana, güey. Sí, güey. Este juego de Ana no lo jugó correctamente. Fue lejos. Nanji no shinen wo koko ni sarakedase. Sono nikutai. Suizen mono da na. Empezar la pero ya no debería estar aquí. Y pues eso le dio el pase al 7 épicos. Pues bueno, el XCOF pasa a la siguiente ronda. Ana va al Loser Bracket. El XCOF va a esperar ya sea al Pelochas o al Efía. Pues qué pedo, Ana. Ojalá que en el Loser Bracket te pongas pilas. Sí,